¿Qué va? Vengo a que Jaime. Y vengo a que Jaime. Vengo a que Jaime. Pero vengo a que Jaime. Vengo a que Jaime. Vengo a que Jaime. No tengo miedo. Vengo a que Jaime. Bueno, aquí hay algunas de las quejas que nos manda la gente. Dice, me llamo Elín Góndola. Mi esposo es guatemalteco. Soy de Panamá y me quejo de que aquí no se ve esta noche Tonight. Elín Góndola, no entendí bien si eres de Guatemala o de Panamá, pero múdate para Miami, que aquí puedes ver, bueno, con ese nombre te puedes mudar también para Venecia, con el nombre Góndola ese, pero aquí se ven todos los canales y sobre todo se ve este en todas partes. Dice, bájame la musiquita. Me llamo Maite Álvarez y me quejo de que el miércoles fui a ver a los Marlins y perdieron. Cobran millones y no le ganan a nadie. Maite, te hubieras quedado viendo este programa que es gratis. No cobramos millones, pero todas las noches ganamos experiencia. Dice acá, me llamo John White. Soy taxista y vivo en Cuba. Y me quejo de que aquí no se encuentra en las tiendas tu disco El Cariñito. Hola, John White, o Juan Blanco, te llamas tú, Juan Blanco. Te prometo que haré todo lo posible por hacerte llegar mi disco, eso es lo de menos. Peor le pasa a otra gente en Cuba que con la gente en Cuba que no es que encuentre el disco, que no encuentran un taxi. Dice acá, me llamo Boris Tejeda, vivo en Holguín, esto es en Cuba también. Me quejo de que Alex Otaola no me acepta en Facebook. Quiero que me deje entrar para ver sus fotos. Bueno, Boris, entiendo que estés molesto. Personalmente hablaré con Alex Otaola. Ahí están poniendo algunas fotos para que veas cómo se ve Alex Otaola en esa foto. Tiene algunas fotos más fuertes, pero no las ponemos aquí porque los niños también ven este programa. Y finalmente dice, Alexis, soy Antonio Flaquet. Pues te escribe todos los días. El Prieto de Santa Clara. Y me quejo de que por escribirte tanto me confiscaron el televisor y ahora no puedo ver a Habana, mi preferida. Amigo Prieto, yo sabía que te ibas a meter en problemas, pero de todas formas, alégrate que te confisquen el televisor. Porque como se entere, el novio de Habana, te lo rompe y no el televisor. Así que sigan gozando y síganse quejando.